La investigación fue muy exhaustiva, también en la frontera con Estados Unidos, en albergues de menores que nos acaban de deportar. Ellos me enseñaron, me dieron todos los detalles de la historia. Iba también con una pequeña grabadora de sonido, no trabajo con video normalmente en la fase de investigación, es solo una grabadora de sonido y un blog de notas, ¿no? De esa manera ellos se sienten muy en confianza, son todos testimonios anónimos. Yo creo que cuando tienes una cámara de video ya les da más miedo, particularmente porque aquí muchos de los testimonios eran de miedo al crimen organizado o a las autoridades, ¿no? Entonces era importante que ellos se sintieran que estaban teniendo una conversación casual y que no había ningún peligro, que no había ninguna amenaza. Luego ya el proceso de lo más difícil fue de esos todos esos testimonios condensarlos en la historia de cuatro niños, ir escogiendo los elementos, los detalles que sí tomas y los que no tomas. A mí me gustaba de niño mucho jugar con el Lego y yo lo que siento es que lo que hice es un poco como que tenías todas las piezas y cada pieza, o sea, todas las piezas eran piezas que venían de la realidad, fueron cosas que alguien me contó o que yo viví. Y a partir de ahí vas tomando, vas escogiendo qué piezas pones con cuál, en qué orden, y vas construyendo la película, ¿no? Pero absolutamente todas las piezas vienen de la realidad mía personal y de la realidad de los inmigrantes.